Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este canal que se llama Pau Benítez. Y pues bueno, yo estoy bien contenta de que ustedes estén por acá dándose una vuelta porque le dieron clic a este video. Y pues bueno, el día de hoy les traigo, van a ver les voy a dejar como unos clips de una convivencia. No es convivencia porque no fuimos muchas. Pero bueno, fue de que nos reunimos, me reuní con Lili, con una suscriptora. Y pues bueno, igual vino Betty, vino desde allá, desde donde vive, y nos vimos allá en la Ciudad de México y fuimos por unas cosas que nos hacían falta al centro y estuvimos un rato charlando y platicando. Faltó una personita que me hubiera encantado que hubieran ido. Bueno, faltaron unas personitas que había, les había dicho que fueran, pero por causa mayor no pudieron ir. Lupita, sí te extrañé, claro que te extrañé porque no fuiste. La primera vez que fui al centro así acompañada con personas así, suscriptoras, fue con ella y no pudo ir por causas de salud. Y Lupita, pues claro que te extrañé, pero se tendrá que dar otra oportunidad para volvernos a ver. Y pues bueno, les dejo aquí los clips. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo estoy muy bien. Me están mucho nervios, ya sabes, ya sabes. Pero ya voy a respirar. Y bueno, nos encontramos aquí con todas estas preciosuras, hermosuras, digo yo. Por acá está mi bebé. Hola. Saluda, Lili. Hola, hola. Si no, luego dicen que nos caemos gordas y no es cierto, ¿verdad? Para que vean que sí nos amamos. Sí, nos amamos. Hasta nos damos besos. En el cachete. Por ahí está Betty. Susana. Julie. Ella es Julie, la que siempre les comento que vende Oriflame, vende Zika, Level, Saison. Se me va, pero ahí abajito les dejo todo. Ya saben todos los datos. Y su hermosa hija. Y pues bueno, aquí vinimos a desayunar un ratito. Está bien delicioso, no sé ni cómo se llama. Lili nos trajo, pero pues bueno, la estamos pasando bien. No solamente eso quería que vieran, que estamos aquí conviviendo. El sazón se llama. Yo les decía que andaba en Markel Cosmetics y por acá está Susi bien sonriente. Saluda Susi. Y Rebe, saluda. Andamos en Markel con todas las chicas por allá. Ya está Betty, Liloy. Y pues bueno, déjenme las volteo. Pues bueno, espero no mover mucho, pero quiero que vean más o menos lo que hay aquí. Y pues bueno, aquí tenemos diferentes marcas, está económico, dense una vueltecita para las que todavía no conocen. Si es que no conocen, a mí me gusta mucho venir aquí, las pocas veces que he venido, me gusta mucho el trato de Marco y toda la cosa. Tiene Marifer. Les estoy haciendo así algo como una grabación breve. Y por aquí tiene todas las cosas de Marifer Cosmetics. O Cosmetics, como ustedes le quieran decir. Broches y toda la cosa. Y pues bueno, yo vine a esto, miren. Vine por esta marca que está por aquí. Les voy a dejar arribita el nombre de esta marca. Y pues espero que la vengan a visitar. La tienda, perdón. Y esta marca se me hizo súper económica. Miren nada más. Las máscaras de pestañas. Ay, hola. Me agarró grabando Betty. Saluda Yuli. Saluda Iber. Les voy a mostrar, no quería que este video fuera tan así corto, así como que ay, nada más les voy a enseñar el vlog, pero tampoco les quiero, bueno, mostrar las compritas porque tengo un video de unas compras que también quiero que ya salga, entonces no sé si va a salir primero o el otro y así, pero ustedes van a estar viendo conforme el tiempo. Y pues bueno, comenzamos. ¿Cómo se llama? Les voy a mostrar, unos regalitos que me dieron ese día que fuimos a la convivencia con Moni. Ay, es que ¿por qué le digo convivencia? Sí, porque convives con las personas. Fuimos y fue Lili y fue otra suscriptora. Me la pasé muy bien. Dicen que no me la pasé muy bien, pero sí me la pasé muy bien. ¿A quién no le va a gustar? O sea, por ejemplo, si conoces gente nueva y si te cae bien y aparte estar comprando, ¿cómo no te la vas a pasar bien? Pero pues bueno, Y en esa convivencia, en esa salidita de compras, me regalaron esto. Y esto me lo regaló mi hermosa Lilian. No lo esperaba, Haz de cuenta que, pues no lo esperaba, me la dio y pues me hace muy feliz, Lili. Está bien bonita y me puse bien contenta cuando me la dio esta Lili. Muchas gracias, Lili.
porque hagan de cuenta que me dijo, oye, Pau, ¿cuál te gusta más? Porque no sé si ella compró otra, no me acuerdo cómo estuvo. Le dije, esta está más bonita, Lili, porque andábamos, ¿y cuál compramos? Y cosas así. Entonces, pues ya le dije yo, pero yo nunca pensé que era para mí, ¿no? Yo pensé que era para ella, que cuál. Y ya cuando me hice tiempo, te compré esta. Ah, oh, Dios mío. Pero pues bueno, ya. Fue esta, es esta paletita, que está preciosa, de verdad, de verdad, de verdad. Me encantaría, yo creo voy a maquillarme con esta. Ahí me dio mis maquillados que me hago. Está súper preciosa. Y lo que igual me gustó fue este, miren. Que es como una bolsita, está súper bonita, súper bien, 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 bien padre, Luis. Y pues bueno, gracias, Lili, sabes que me encantó. Me súper fascinó, no lo esperaba, miren. Y pues muchas gracias. Otra cosita, fuimos, les digo que vi a Moni y ella me obsequió estos, pigmentos de Adara. Igual me estuvo preguntando, pa, ¿cuáles son tus colores favoritos? Cosas así. Y ya pues me sorprendió con estos pigmentos de Adara, que igual vamos a estar ocupando. Nunca me, si con trabajos me maquillo con sombras, imaginan con pigmentos, nunca los he utilizado. Jamás, jamás de los jamás. Entonces los vamos a estar utilizando. Me dio el tono 51, 53 y el número 11. Así que pues gracias, Moni. Me gustaron mucho. Y pues bueno, ya por último, lo que me... Igual, esta Rebe fue ese día, pero ahora fue esta vez que fuimos con esta Lili. Y Rebe, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque de verdad, todos los que me están viendo a través, o sea, por ejemplo, de ahí, de esa pantalla, ¡qué bonito! Y no me voy a arrepentir nunca, 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 nunca de haber comenzado a hacer estos videos. ¿Por qué? Porque he conocido gente extraordinariamente hermosa por dentro y por fuera, por todo, por todos lados. Mi Yuli, también muchas gracias por haber ido. No había convivido contigo. Yuli es la que vende Oriflame, la que luego les digo que se la recomiendo. Vende Oriflame, hermana de Zika. Y todos se los dejo ahí en la cajita de descripción por si la quieren contactar y no tienen quien les vende y cosas así. O si quieren ingresar a vender ese tipo de cosas. Aquí abajito les dejo su contacto. Igual fue Yuli, fue con su niña. Y pues bueno, me la pasé súper bien. Ustedes les digo, ya van a ver en el clip. Ay, sí, pues bueno. Rebe, sí me sorprendí y te voy a decir por qué. Bueno, yo no esperaba que me... Bueno, todo viene aquí. No esperaba que fueras, eres bien detallista, de verdad. Todo lo que me diste, muchas gracias. Me rayé, de verdad, con todas las cosas que me diste. Y mira mi sonrisota, porque estoy bien contenta. De verdad que sí, o sea, de verdad, si ustedes con... Ay, no, 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 no sé explicarles esto que siento. Y pues bueno... le atiendas a mi talla, Rebeca. Y miren, me dio esta. Y por eso ya les quería enseñar este videito. Porque esta me la quiero poner. O sea, estamos ahorita en la temporada del mes patrio. Y me la quiero poner. Y miren qué bonita muñequita. Ya me vi con mis tenis y con esta playera. Muchas gracias, Rebe. Obviamente que me va a quedar ese XL. Gracias, Rebe. Porque me encantó. Ya me la verán puesta en algún videito. Porque pues la voy a ocupar. Y más ahorita en septiembre. Está bien bonita la muñequita. Ay, mi Rebe. Y otra cosa que contenía esta bolsa de lo que me dio Rebe fue esta. Yo creo porque ve que soy bien dragona. Ah, no es cierto. Es una cosmetiquera o lapicera, pero yo obviamente yo lo voy a ocupar de cosmetiquera. Que trae aquí esos platanitos, es amarilla. Y pues bueno, se supone que es como un empaque de licuado de leche. De leche de plátano, algo así. Y pues bueno, pues ya ven que ahorita está de moda todo estos tipos de empaques. Y pues está bien linda esa cosmetiquera. Otra cosa que me dio mi Rebe hermosa, preciosa, chula. Viene aquí, pero ya lo saqué. Esto fue lo que me sorprendió, Rebe. Claro que me sorprendió. Todo, todo, todo me sorprendió. Pero pues obviamente todo, porque no lo esperaba. No esperaba tanto, de verdad. En serio que no. Que fueras tan linda. Tan linda. Y pues bueno, estos tienen una historia. Tienen una historia. Son unos monederos. La vez pasada que fuimos de compras, obviamente fue Rebe. Yo me paré en un local, en un lugar de esos puestos ambulantes, porque quería, me gustaron, yo quería algo holográfico, traer algo así, una cosmetiquera, algo, traer así, ¿no? Para echar en mi bolsa, porque también tenía una bolsa holográfica. Me gustó mucho esta tendencia que salió, y vienen los dos. Entonces ese día yo iba agarrada de la mano de Rebe, y le dije, Rebe, ven, y fuimos a preguntar, oye, y le digo, Rebe, ¿a ti cuál te gusta, no? Entonces me dice Rebe, es que a mí me gustó el de sirena, pero los tenían empaquetados así. Yo le dije a la muchacha, oiga, le digo, es que yo quiero así, uno así, ya sea tornasol o uno rosa. Y me dijo la chava,
No, es que nada más puedo cambiar. Y andaba así, y digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y a mí se rebe... Nada más se me quedaba viendo esa red. Y ya, y yo soy bien indecisa, de verdad. Ya se cuenta que decía, bueno, entonces dame este. No, dame esto. Y así, así estaba, ¿no? Y yo queriendo convencer a la chava que qué le costaba cambiar este. Según yo, mis ideas, ¿eh? No estoy criticando a nadie. Entonces dije yo, Dios mío, ¿qué hago? Y le digo, pues deme este. Y ya, ya después dije, no, no, mejor el otro. Y cuando le digo, deme el otro, agarró y me torció los ojos la muchacha esta. Me dio bastante coraje, sí, la verdad se me dio mucho coraje y le dije, no, ten, gracias. Y agarré y le caminé con Rebe y le digo, no, Rebe, me dice, le digo, es que nos torció los ojos. Le digo, a mí no me gusta esa gente, porque yo también vendo, yo vendo cosas y tengo que tener paciencia porque es a lo que me dedico. Obviamente siempre y cuando no te falten el respeto, ¿no? Si alguien te falta el respeto, pues tú también, ¿no? Porque te mereces el respeto y eso. Pero si alguien te tuerce los ojos, tú tienes que tener paciencia porque por eso tú eres vendedor, vendedora, es a lo que te dedicas, es lo que te, a lo mejor de lo que ganas dinero, o es tu trabajo, es de lo que vives. Y por eso me molesta la gente así, de verdad, en los lugares que voy. Y si me ponen cara, y hay gente tan linda, porque así como hay gente así, hay gente bien linda que si tú le dices, oiga, este, no, sí, sí, sin ningún compromiso, y ahí están, porque es su trabajo. Entonces, ese era su trabajo. Y me dio mucho coraje, me dijo Rebe, ay, no, y también Rebe vende cosas. Entonces me dijo, no, que no. Digo, ay, Rebe, yo te quería dar un anillo, no yo. Y me dice, ay, pa. Y ya me dijo, no, pues sí, que nos caen mal esas personas, ¿no? Coincidimos, mi Rebe, coincidimos, porque es molesto que hagan eso. Entonces, bueno, para acabar pronto. Pues me los dio Eve, y yo, esta Rebe, y yo no los esperaba. Obviamente yo no los esperaba y cuando los vi dije, ¡ah! ¡Ay, Rebe, Rebe, Rebe! Y pues bueno, estoy bien contenta con mis monederos. Otra cosita que me dio fueron esta paletita que dice News Pink 21 o Tuni One, como le quieran decir. Y miren qué bonitos están los colores. Súper bonitos, traen como brillitos. ¡Ay, no, 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 no! Esta me gustó para mi día a día porque son los colores que a lo mejor ocupo más como seguido. Otra cosa que me dio mi hermosa Rebe fueron esta bolsita. Ay, Rebe, me rayaste. En serio, de verdad, de verdad. Fueron estos dos monederos porque no me inventen. De tanto dinero que tengo ya no me cabe. Ah, no es cierto. No. Gracias, Rebe. De verdad que sí, todo, todo me gustó. Todo, 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 todo. ¿Han visto esas niñas que se emocionan cuando? Así me siento, me siento. Y ahí venía este. Ay, se cayó. Venía este anillo. Que me lo voy a estar poniendo y me lo voy a dejar puesto. Es un anillo así como que en color oro. Que parece de oro, digo yo. A ver si me cortan un dedo en el camión. Es cierto. Otra cosa que me dio mi hermosa Rebe fue este yo nunca lo he visto, es un delineador, o sea, sí lo he visto, pero no como tal. Este me parece que trae, vamos a abrirlo, y este cosa es bien interesante, Rebe, muchas cosas bien padriuris. Ya lo abrí y viene así, y trae el sellito para mí, que yo a mí no se me facilita para nada hacer el, miren qué bonito, bien finito. De hecho está... Yuri me dio la otra vez esta Julieta, me dio uno parecido y no lo he ocupado, ya no quiero hacerles videito para ver qué tal funciona. Y miren, o sea que viene bien práctico porque trae para hacerte la colita y aparte para delinearte. Está bien padre, gracias Rebe. Ay, si te desvían. Me dio una paletita que mi hija desde cuando anda que se la quiere comer. Y le digo, no, por eso les digo que quería hacer videito. Porque ya somos bien dulceras, mi niña y yo. Y ya queremos, pues, comernos la paleta, Rebe. Yo sé que se ve bien bonita, compañeras, chicas. Pero no la vamos a comer. Gracias, Rebe. Gracias, una mariposa. Me dio una mascarilla que es como de granada, quiero pensar. Y igual la voy a estar probando y ya les voy a contar. Me dio estos, que son, quiero pensar yo, porque dice que es máscara para la nariz, para como los puntos negros. Igual ahí me las voy a estar poniendo. Yo no tenía, Rebe. Ya tenía ganas de comprarla. O sea que todo lo que me diste la atinaste. Las voy a estar probando. Me dio esta que se me hizo súper bonita. Una esponjita como para el polvo de Kala. Que está súper suavecita, súper bonita. Me súper encantó, mi Rebe. Me diste cosas bien padres, bien padres. Me dio otra paletita. Igual de unos colores bien, 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 bien bonitos. Que ahorita están ustedes observando. Y que pues igual la voy a estar ocupando.
me dio esta sombra de Julia Sánchez. Yo nunca he probado esta marca. Ay, qué bonita está. Es como una carada. Miren cómo pigmenta. Que voy a estar... Ay, mi swatch, ¿no? Que voy a estar probando igual para... O sea, las voy a ocupar, pues para eso me dieron las cosas. Otra cosita que me dio fue, miren, este barniz de la marca de Italia, de gel. Igual me lo voy a estar aplicando. Ya me muero por ocupar todo esto, pero se los quería mostrar. Que está bien bonito, es como un color nacarado, pero igual doradito, bien bonito. Me dio este, que ya saben que me encantan todo lo que tiene. Me encanta todo lo que tiene glitter. Y está precioso, trae glitter grueso y delgadito. Está súper bonito. Me las van a estar viendo en otro videito, ya mis uñas pintadas con eso. Me regaló estos aretitos de coronita que igual me van a estar viendo, porque a mí todos los aretes, lo que es aretes, accesorios, me gustan. Me dio este barniz también de la, o esmalte de la marca de Olay en el tono, no le veo el tono, pero es, trae el 41 y es muy bonito. Igual me gustó porque ya se viene el otoño, el invierno, no es negro, ahí se ve como negro acá. Es como un café oscuro. Es un café oscuro muy bonito. Y pues bueno, lo que más... Esto sí me lo esperaba. Les voy a decir por qué esto sí me lo esperaba. Porque cuando fuimos a Makeup Paradise, yo los vi en un video que los estaban vendiendo. Entonces, pero ahí, no tenían en ese momento. Y me dijo Rebe, ah, querías el del arroz y que no sé qué. Y le dije yo, sí, Rebe, yo lo quiero. Y me dice, yo te lo voy a regalar. Y pues obviamente por eso yo decía, cuando me dio la bolsita, yo dije, mi bile. Porque yo no los he visto, dónde los venden, no lo sé. Pero bueno, pues ya lo tengo, ni para decirles, díganme dónde me los venden. Y viene así el empaque. Pero miren lo padre de este bile. Cómo es negro, es como un labial mágico. Y miren cómo pinta. No, Rebeca, en serio, muchas gracias. Me lo van a estar viendo. Es como Black Rosa. Está bien padre el empaque, miren qué padre está el empaque. Súper padre, no me dan ganas, yo creo que no voy a tirar ni la cajita. Gracias, Rebe. Gracias, de verdad que me rayaste con bien hartas cosas. Dili, Moni, muchas gracias por todo lo que me dieron. Y venía esta tarjetita, Rebe, con unas cosas escritas bien bonitas que no las voy a leer, pero ya obviamente ya las leí. Cosas bien lindas. Así que pues muchas gracias de verdad, porque por todo lo que me dieron, todo me encantó. Me muero por ocuparlo, ya les dije, no lo he ocupado porque ya les quería, yo les quería mostrar en videito. Espero que les haya gustado mucho este videito. Yo les quería mostrar, o sea, compartirles lo que la gente tan linda que he conocido ha compartido conmigo. Me hace muy feliz, de verdad, les digo, estar conociendo a estas personas. Yuli, igual cuando te conocí, son bien generosas conmigo. Se los agradezco bastante, de verdad. Y pues bueno, espero no sea la última vez que nos podamos ver. Nos vamos a ver, espero, y más adelante. Susi, muchas gracias, Susana. Yo creo más adelantito voy a hablar bien, ya cuando haya hecho las compritas. Igual no esperaba que fueras, nunca pensé por la mente, cuando igual me dijo esta Yuli, wow, es que es tu suscriptora. Me da nervios, de verdad no sé cómo reaccionar, de verdad me da así como un ataque de nervios, así de que, ay, no sé qué, digo, así por dentro está, así como, ay, Paula, ¿qué dices? No sabes qué decir, de verdad, bueno, yo soy así, soy súper nerviosa, no sé qué decir, no sé cómo reaccionar, no sé si qué van a pensar. Luego a veces me da ganas de abrazar y decir, ay, gracias porque estás suscrita a mi canal de video. No, me da ganas de hacer eso, pero me aguanto, digo, van a decir, esta loca, ¿qué le pasa? Entonces, me pasa como mal con el del medio, que imagina hacer cosas y luego no las hace, así me pasa a mí. Quisiera expresarles tantas cosas que siento, de verdad, yo sí soy bien impulsiva, así no sé, así soy, pero bueno, es que traigo un gallote que me quiere hacer kikiriki, pero bueno, ya les dije, muchas gracias por haber asistido, Susana, fue un placer también haberte conocido, Ivette, Yuli, haber compartido con ustedes momentos lindos, no había compartido, aquella vez que nos vimos fue de rápido, y pues bueno, muchas gracias, Dios me las bendiga mucho a todos. Nos vemos para la próxima.